Hola. Hey. Acompañan al señor presidente de la República, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo, el ministro de Energía y Minas, señor Jorge Merino, el congresista de la República, señor Víctor Isla, el presidente regional de Loreto, señor Iván Vázquez, y el alcalde distrital de Punchana, señor Juan Cardama. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de todas las autoridades y de todos los vecinos. Solicitamos, por favor, bajen los carteles y las pancartas para que el presidente de la República pueda verlos a cada uno de ustedes. Bien, señor presidente, buenas tardes, señores ministros. Una vez más, señor ministro, gracias por estar con nosotros. Señor congresista, señor presidente regional, en realidad, esta es una tarde, señor presidente, de que después de 32 años, todas estas familias esperaban para venir a inaugurar esta hermosa avenida que hemos hecho gracias a usted, que cuando vino acá, a Tres Cuadras, nos hizo entrega del cheque simbólico en aquella oportunidad por 5 obras y esas otras 2 obras se vienen ejecutando, señor presidente. Aquí se demuestra de que esto, señor, cuando se administra bien los fondos de lo que nos entrega el gobierno central, que usted lo dirige, se hace obras como esta. Acá, permítame explicarle, esta es una avenida que se llama Las Castañas con Huáscar. Esto prácticamente rodea todo lo que es el hospital regional. Y esto el hospital regional está aprovechando ya para poner sus laboratorios especializados acá y también sus servicios de fumigación que tiene que trabajar por toda la región Loreto. Esto a la vez comunica con lo que es la Facultad de Medicina, que también le hicimos con el apoyo de ustedes. Esta es la 5 de diciembre que nos lleva hasta la Facultad de Medicina. Y así vamos desarrollando a todo nuestro distrito. Así, señor, se vienen desarrollando todo, toda la continuidad de estos asentamientos humanos que están aquí nomás en el cinturón de nuestro distrito. Este es un distrito con 90.000 habitantes. Este es un distrito, señor, quizás después de Iquitos el más grande a nivel de toda la región Loreto. Y sus necesidades eran totalmente distintas a los demás, porque en este distrito casi nunca se hizo inversión pública, ni siquiera de las gestiones anteriores. Y por eso, con esta obra que estamos inaugurando hoy día, señor ministro, le agradecemos porque fue usted el artífice de que esto se realice también. Cuando las veces que hemos topado su despacho, ahí nos recibió. Las veces que nos hemos ido a decirle, señor ministro, aquí están nuestros proyectos, que a propósito, quiero hacer la entrega de los hermanos que están acá, de Simón Bolívar, de los algarrobos, de todo lo que es luz marina para poder llegar a lo que es el puerto de Mazusa, señor presidente. Esos expedientes ya están en el despacho del señor ministro y queremos que le dé, como decimos acá, una empujadita para que pueda salir en este presupuesto de los próximos meses, que ya están, estamos seguros, en la revisión para poder desarrollar por completo ya a este distrito. Estamos haciendo el levantamiento de rasante, que también es con presupuesto que ustedes nos han asignado, 5 millones de soles que cuesta ese levantamiento de rasante, y que ya van a unir 4 asentamientos humanos que se van a beneficiar ya no con los puentes precarios que tenemos que hacer todo el tiempo en zonas de, en tiempos de inundación. Y eso el presidente o expresidente del Congreso también nos apoyó y hay que agradecerlo también a él. De manera, señor presidente, yo le quiero agradecer, señor ministro, una vez más, agradecerles ahora que está el ministro de Energía y Minas, que nos ha venido a dar también una muy buena noticia.
El precio del gas a partir de, ahora baja el precio del gas. Y eso, de repente, el mismo presidente los va a informar a todos ustedes. Agradecerles porque este distrito se está desarrollando como debe de ser. Vuelvo a repetir, señor presidente, un distrito de 90 mil habitantes que nunca antes tenía este tipo de inversiones. Y ahí está lo que se está inaugurando hoy día. Ahí está al frente prácticamente 8 millones 54 mil soles que estamos inaugurando, porque hay tres asentamientos humanos más, tres pistas más que se están inaugurando. Muchas gracias, bienvenido, señor ministro, señor presidente. Y le voy a hacer entrega de esto para que lo vea, señor, para que no piensen también que es un aprovechamiento. Pero algo hay que sacar de esto. El alcalde hace entrega al señor presidente de la República y le impone la medalla de la ciudad de Punchana. Asimismo, le hará entrega de la resolución de alcaldía que lo declara hijo predilecto de Punchana. Así también le hace entrega al señor presidente de la República de una artesanía con madera típica de aquí, de la zona. Seguidamente, palabras del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo. Muy buenas tardes, vecinos de Punchana. Estamos acá nuevamente con ustedes para compartir un evento muy importante que es la inauguración de esta vía. Ya la escribió nuestro alcalde y luego quiero con ustedes resaltar algo que considero lo más importante. Esta obra se ha hecho como se hacen las obras importantes: el gobierno nacional, la municipalidad y los vecinos. Porque acá también se han mojado los vecinos con un aporte que sabemos les ha costado, que sabemos no es un tema sencillo. Son gestiones que tienen que hacer, gestiones que han hecho con el alcalde, de mismo modo que el alcalde luego hace las gestiones con nosotros, pero así trabajamos todos juntos. Y estamos avanzando y el día de hoy estamos inaugurando tres obras por 8 millones de soles. Y como ustedes bien saben, porque ya están cansados del discurso y del verbo, acá estamos para entregar cosas concretas y compartir con ustedes la satisfacción que al día de hoy ya hemos superado todas las obras que se hicieron en el gobierno anterior. Aquí, en Loreto, en el gobierno anterior se transfirieron 190 millones de soles. Al día de hoy ya tenemos 238 millones de soles invertidos en esta tierra de Loreto, a la cual antes se le dejaba la cola. Y esta es una realidad, no es una promesa. Y es una realidad que no toma en cuenta una cantidad similar, si acaso mayor, que tenemos comprometido y trabajando con nuestros hermanos de Belén, antes, siempre dejados de lado, pero que el día de hoy está en el centro de nuestra atención. Porque como ustedes saben, este gobierno, su gobierno, es el gobierno de la inclusión. Y la inclusión es bien concreta. La inclusión es salud. La inclusión es igualdad de oportunidades. La inclusión son condiciones dignas de vida. Porque acá nadie está estirando la mano para que le regalen. Lo que quieren son oportunidades y eso es lo que su gobierno hace. Porque estas pistas y veredas no solamente son bonitas, no solamente mejoran el valor de su propiedad, sino algo más importante, cuidan la salud de nuestros niños, de nuestros ancianos y nuestra propia salud. Y en eso seguiremos comprometidos trabajando con ustedes, con sus autoridades, porque ese es el mandato del presidente, esa es la promesa que, como esta, es una promesa cumplida más. Muchas gracias. A continuación, se hará entrega simbólica de títulos
de propiedad de Cofopri. Se hace entrega de un título de propiedad al señor Darmacio Aguirre Tafur. Se hace entrega de un título de copropiedad Cofopri al señor Javier Mori Marayagua. A continuación, palabras del presidente de la República, señor Ollanta Humala Tasso. Muchas gracias, queridos compatriotas. Estoy aquí trayendo algunas buenas nuevas porque sabemos la situación de la familia peruana, particularmente de la Amazonía. La Amazonía, y en este caso Loreto, es la región más grande del Perú. Es una región que tiene frontera con Ecuador, Colombia y Brasil. Y es una región que es prácticamente el pulmón y el riñón del país, porque tiene el oxígeno y el agua. Y sin embargo, lo que ha pasado en la historia es que la región de la Amazonía, en este caso Loreto, siempre ha vivido aislada, ha vivido separada, y hoy día queremos integrarla. Para integrar a una familia, a la gran familia peruana, tenemos que ir resolviendo sus problemas. Y los problemas que no se van resolviendo los tenemos que conversar, dialogar para buscar un camino sensato. Encontramos primero, por ejemplo, aquí en Punchana, el problema de la falta de infraestructura, pistas y veredas, agua y desagüe, terraplenes, puentes, etc. Problemas que hay en todo el territorio nacional concentrados en Punchana, uno de los distritos más numerosos de Loreto y Iquitos. Lo que hemos hecho es invertir más de 30 millones de soles en obras cofinanciadas con su alcalde, con Juan, para poder darles a ustedes bienestar. Sabemos, somos conscientes que todavía la obra falta avanzar, porque todavía hay asentamientos humanos que no tienen sus pistas y este piso de greda, de barro, en época de lluvia es difícil. Pero también hay que entender que en el Perú la expansión de la vivienda se ha hecho a través de las familias que se colocan en un sitio antes de que llegue el Estado. Y entonces, obviamente, van a llegar a un sitio donde no hay ni agua, ni desagüe, ni electricidad, ni facilidades, porque así se ha venido construyendo. Lo correcto hubiera sido que primero llegue el Estado, haga la planificación urbanística y entre la gente. Pero la realidad es al revés y tenemos nosotros que adaptarnos a esa realidad. Por eso es que hoy día venimos invirtiendo en lo que es pistas y veredas, en agua y en desagüe. Una compatriota me había sacado un letrero: presidente, visite Belén. Sí, lo he visitado varias veces Belén, no solamente como presidente, sino como candidato. Y ahí hay un proyecto de mejoramiento del barrio de Belén que, si no me equivoco, en septiembre o octubre lo estamos lanzando. Primera semana de septiembre empieza la construcción de casas. Aquí está el ministro René, y si no, viene la primera semana de septiembre para que vean ustedes
que estamos avanzando en el cumplimiento de las obras. En segundo lugar, queremos señalar que uno de los grandes problemas que tiene el país y que tiene Loreto es la energía. Cuando llegamos a gobierno, hemos encontrado una energía cara para las familias y una energía que requería ser reforzada para la industria. Si queremos industrias, los industriales necesitan energía. Y si queremos bienestar en nuestras casas, necesitamos electricidad para que el día, la jornada no termine con la puesta de sol. Por eso es que constatamos que necesitamos energía barata para nuestras familias. Y por eso ha sido un compromiso del gobierno traer la energía barata. Es un gran esfuerzo que perderíamos tiempo explicándoles todos los pasos, que aún todavía no se terminan, porque es un proceso largo. Pero está la voluntad y el esfuerzo de este gobierno en darlo. Hoy día hemos traído los balones de gas en barcazas de Petroperú a precio barato para que sea accesible a la familia loretana, a la familia de Iquitos, porque encontramos que el balón de gas en Iquitos está en más de 50 soles y esto es un precio excesivo que tenemos que combatir. Por esto, lo que hemos hecho ahora es al introducir en el mercado de Iquitos una nueva empresa que pone gas y con el transporte que hace Petroperú, ese balón de gas está aproximadamente entre 35 y 40 soles cada balón. Y además a eso le vamos a aplicar el programa FICE, que son un subsidio de 16 soles por cada balón de gas. En cada balón que compren los beneficiarios del FICE, nosotros le damos un ticket en el cual el gobierno está pagando 16 soles por cada balón que usted consume. De tal manera de bajar el precio del gas a un promedio de 20 soles o menos. Y seguiremos avanzando para seguir bajando el precio del balón de gas, para hacer que más familias accedan al gas. Hoy día, con estos precios prohibitivos, muchas familias deciden cocinar con leña. Y por eso lo que hemos hecho también es la compra de 500,000 de cocinas, Cocina Perú a gas, que otorgaremos a las familias más pobres, a esas familias que cocinan con leña, para que puedan tener su cocinita a gas y su balón de gas, y todos puedan también acceder al consumo del gas. Además de esto, también hemos dispuesto la adquisición de 500,000 de paneles solares para beneficiar a las comunidades y viviendas dispersas en las áreas rurales donde no llega la electrificación rural. Deberá llegar un panel en el cual le podamos darle energía a su casa para que tenga tiempo en la noche, para que sus hijos estudien y para que ustedes puedan aprovechar también la noche. De esa manera, darle más oportunidades a toda nuestra familia loretana. Es más, además de esto, estamos trabajando proyectos de infraestructura a nivel regional para permitir la utilización permanente de las rutas de los ríos, de las vías fluviales, para llevar salud, llevar el Banco de la Nación, llevar la RENIEC, llevar todo el esfuerzo del Estado que llegue al interior de nuestra patria, al interior de Loreto. Estas obras de infraestructura son importantes, pero también hay que ponerle atención a los poblados que no están en Iquitos ni en Punchana, que están más adentro, allá donde muchas veces hay puestos de vigilancia. Allí también hay gente loretana que está viviendo y quiere su gas barato, quiere salud, quiere educación. Y por eso vamos a seguir trabajando. Un compatriota me hizo llegar su papel de que hay maestros que no han sido contratados y que no están en la reforma. Yo le digo a usted, compatriota, Iván va a venir a Lima para conversar un proyecto ferroviario en el MTC. Acompáñele usted y lo va a recibir la ministra de Salud, la ministra de Educación, perdón, la ministra de Educación, para que vea su problema. Porque tenemos que ir resolviendo los problemas de cada uno. Cada problema de ustedes es importante. Por eso ya he visto todos los papeles que me dan
ahí lo guardamos con Mónica, ella es la que guarda los papeles, y ya en Lima lo vamos viendo, lo vamos sistematizando y vamos derivando a los ministerios para buscarles una solución a su problema. Porque todos ustedes son importantes, porque el hijo de esa señora, la hija de esa señora, merecen todas las oportunidades que tiene la gente en la capital del Perú. Y para eso, el Estado peruano tiene que ponerse las pilas. El gobierno tiene que sudar e ir a la selva, ir a la sierra, ir a la frontera, donde también viven nuestros hijos, nuestras hijas, para llevar desarrollo, para llevar la esperanza del pueblo. Nosotros no solamente decimos la verdad porque creemos que es importante que el pueblo sepa la verdad, sino también construimos esperanza, porque es necesario también, tan importante como la verdad, es la esperanza para la familia, una esperanza de que podemos transformar nuestra patria, podemos crecer y distribuir la riqueza, y no solamente crecer como en el pasado y guardar la plata en el banco. Necesitamos hoy día urgentemente distribuir la riqueza del país para que llegue a los pueblos más pequeños, a los pueblos rurales, a las comunidades del interior del país. Esa es la preocupación de este gobierno. Y desde aquí, junto con Nadine, que ya vendrá en la próxima, le damos un fuerte abrazo a toda la población y vecinos de Punchana, a la población de Iquitos, a la población de Loreto, y decirles que estamos con ustedes, seguiremos con ustedes, y que más bien yo les agradezco a todos ustedes, porque si no me hubieran apoyado no estaría aquí parado. Y gracias a ustedes porque me dan la oportunidad de trabajar para ustedes. Muchas gracias, que viva Punchana, que viva Iquitos, que viva Loreto y que viva el Perú. Muchas gracias. Sabemos que este es un... son cultivos de parceleros, de cooperativas privadas, no tienen nada que ver en el Estado, y que han ido ganando espacio en el mercado internacional. Ahora, además de esto, hemos creado una ley de cooperativas independientes para los parceleros, entre otros. Presidente, presidente. Estamos haciendo una reforma del sector salud con la finalidad de mejorar la atención a la familia. Y estamos tratando de incluir a todos. Yo creo que eso es importante. Si hay algún sector que se siente excluido, que pida audiencia con la ministra y que plantee su parte. Sí, va a haber más inclusión para la ministra. Hemos destinado ya un fondo de 100 millones de soles para ayudarlos a combatir la roya. Hay que entender que son negocios privados, no es negocio del Estado de la industria del café. Nosotros la promovemos, ellos pagan sus impuestos como cualquier contribuyente. Y creemos importante que con actos de violencia no se va a solucionar las cosas. O sea, la roya va a seguir avanzando aún haya actos o no de violencia. Lo que necesitamos es dialogar y que converse con el ministro y busquen una solución. ¿También considera que es una protesta política, presidente de los cafetaleros? No le escucho. ¿También considera que es una protesta política de los cafetaleros como considera el ministro? Yo no quiero